Como remedio a las enfermedades, la medicina tradicional ha utilizado un amplio conjunto de elementos terapéuticos, incluyendo la herbolaria, la cual ha sido utilizada en tés, infusiones y otras formas de ingesta humana para su propio beneficio. Actualmente, la medicina tradicional indígena corre un peligro inminente. Existe la incongruencia del gobierno federal de solicitar una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, que propone legalizar una planta medicinal como la marihuana. Pero al mismo tiempo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, busca prohibir mediante un acuerdo el uso de más de 200 plantas medicinales en tés, infusiones y suplementos alimenticios, argumentando que representan riesgos para la salud. Aunque la misma historia y el tiempo nos han dejado claro que esto no es así. La Asociación Prodefensa de la Medicina y Cultura Indígena, APROMESI AC, apoya el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, buscando siempre la asistencia o rehabilitación médica a través de medios alternativos de medicina en aquellos lugares carentes de servicios de salud, para la inmediata atención de grupos vulnerables. Con el apoyo de ABAS, ha iniciado una campaña titulada Di No a la Prohibición de las Plantas Medicinales en México, la cual ha reunido hasta ahora más de 80.000 firmas de apoyo para solicitar a las autoridades sanitarias la cancelación definitiva de esta absurda prohibición. Estamos buscando tu ayuda para evitar que este atentado a las libertades ciudadanas sea impuesto desde las altas esferas del gobierno, donde los únicos beneficiados de esta medida serán las empresas farmacéuticas, que tendrán el control absoluto del cultivo y comercio de estas plantas, privatizando la producción y acabando con la medicina tradicional indígena. Su prohibición es un ataque a las culturas étnicas y a los derechos humanos de todos los mexicanos. Si estás de acuerdo con nosotros, entra a la página www.apromesi.org.mx. Danos tu firma de apoyo y ayúdanos a difundirla. Es por el bien de todos los mexicanos. No podemos permitir de ninguna manera que esto suceda. Está en nuestras manos hacer algo.